Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre la plataforma de Sura. Todos los que están afiliados en la EPS Sura, es muy importante que sepan esto de cómo solicitar citas médicas, cómo solicitar citas con especialistas, cómo radicar autorizaciones médicas, tanto con especialistas como con exámenes que les envíen, radicar incapacidades y mucho más. Para ellos es importante que se suscriban al video y lo vean completamente. Bueno, entonces para ello debemos de ingresar donde dice afiliados EPS Sura. Entonces vamos a ingresar. Bueno, entonces está la página de epssura.com/afiliados. Listo, entonces aquí le vamos a dar clic en iniciar sección. Si ustedes no tienen clave, deben solicitarla. Listo, entonces aquí les voy a enseñar, yo ya tengo clave, pero vamos a iniciar sección para que sepan cómo solicitar la clave. Entonces en iniciar sección, aquí hay una opción que si no tienes todavía registrado tu contraseña, entonces debes de crear la cuenta. Ingresas acá en crear cuenta y aquí vamos a ingresar como persona. ¿Por qué? Porque somos persona. Ya estos otros temas es de acuerdo, ¿sí?, a la opción en la que te encuentras, pero en este caso es persona. Aquí vamos a ingresar lo que es el tipo de identificación, que puede ser cédula, cédula de extranjería, documento extranjero, permiso especial de permanencia, el número de identificación, el teléfono celular, correo electrónico, confirmar correo electrónico y aceptar los términos del servicio, privacidad y ley de datos personales, y le damos clic en siguiente. Al darle clic en siguiente te dice que asignes una clave de 4 números, que sea numérica, desde 4 números. Eso te va a llegar al correo electrónico. Entonces en el correo ya reasignas tu clave, por la cual vas a seguir ingresando. Entonces aquí vamos a ingresar, yo voy a ingresar porque ya tengo mi clave, ¿sí? Entonces aquí voy a ingresar y ya les voy a mostrar después de ingresar qué es lo que me muestra. Bueno, aquí debes de darle clic, ¿cierto?, al numerito que corresponde según la clave que hayas agregado. Y le damos clic en ingresar. Bueno, ya ingresamos. Esta es la plataforma de Sura personalizada. ¿Qué quiere decir que personalizada? Que son servicios para el usuario registrado. Entonces, mire que aquí sale servicios a un clic. Hola, John. Sí, aquí está el médico de familia, cuál es su IPS, donde usted está actualmente consultando. Y aquí es donde usted solicita la cita de médico general de medicina laboral en caso de que usted tenga una incapacidad prolongada, los certificados, ¿sí?, certificado de la EPS, autorización de órdenes y transcripción de incapacidades. Acá tenemos otras pestañitas, las cuales también son similares. Mire que solicitud de citas médico general, que te lleva a este mismo link, de otras citas, turno virtual de trámites operativos, de medicina laboral, turno virtual de autorizaciones de salud. Ese turno virtual usted lo solicita cuando apenas le dieron las autorizaciones y un médico le colabora con las autorizaciones. Afiliaciones y retiros, si va a ingresar un beneficiario, va a retirar un beneficiario, ¿sí? Y aquí lo que son solicitudes, autorizaciones de los medicamentos que usted tenga, ¿sí?, de la portabilidad, y aquí ya son los certificados y consultas de su EP, de la EPS, en caso de que lo requiera. Bueno, entonces aquí voy a ir donde dice solicitud de citas de médico general. Entonces ustedes pueden aquí acortar mucho el tiempo. Es importante que las citas las asignen temprano, porque lo contrario generalmente ya hay para enero del próximo año. Entonces aquí que colocan cédula de ciudadanía, el número de identificación, su teléfono celular y la fecha de nacimiento, y aceptamos los términos y condiciones. Vamos a mirar lo que aparece. Bueno, entonces aquí aceptamos los términos y condiciones e ingresamos los datos que ya les informé. Bueno, entonces él nos lleva acá y acá le vamos a dar clic en consultar disponibilidad. Si quiere, ustedes actualizan sus datos. En este momento, bueno, pero antes de consultar disponibilidad, aquí ustedes observan qué cita es la que requieren y cuáles citas están autorizadas. Telemedicina general, cita virtual, teleorientación odontológica, consulta médico general prioritaria, cita virtual, entonces turno virtual de autorizaciones para laboratorio, radiografías, ecografías, especialistas. Entonces aquí con consulta médico general, salud, cita presencial. ¿Listo? Entonces esa es a la que requerimos en este momento. Le vamos a consultar disponibilidad y aquí seleccionamos una fecha. Generalmente están en este momento para el otro año, pero le damos clic en que la requiero para el jueves y le doy aquí en consultar disponibilidad. Aquí me sale que hay a las 6 de la mañana, pero me sale ya para enero del 2021.
los que están en verdecito son las autorizadas, las fechas que hay autorizadas para citas. Mire que ya en noviembre, en diciembre ya no hay, a no ser de que cancelen una aquí mañana y estemos pendientes. Listo, entonces en este momento no hay. Y aquí asignan ustedes el doctor en caso de que lo requieran y le dan clic en asignar cita. En este caso yo no voy a asignar la cita porque yo requiero, es para este mes. Bueno, y aquí en consulta y cancelación nos salen las consultas de las citas que tenemos actualmente. Si en este caso, por decir, tenemos una cita de neurocirugía, la cual usted puede reprogramar desde acá. Aquí te va a decir la fecha, la hora, y si usted desea la puede reprogramar acá. Le decimos que sí, a ver si hay una cita más temprana. En el momento dice que no, entonces vuelvo y asigno la cita actual. Muy bien, entonces aquí digo que verificar valor y bueno, me dice que ya está reprogramada. Bueno, entonces me voy a devolver. Y acá, entonces, ya saben pues los trámites virtuales. Bueno, para autorizaciones, aquí hay algo que dice solicitudes y autorización. Pero aquí también hay autorización de órdenes que viene a ser lo mismo. Entonces le voy a dar clic en autorización de órdenes y aquí sale envío de solicitud PBS y no PBS, aquellos procedimientos, medicamentos que están cubiertos y no cubiertos por el plan beneficios en salud. Le voy a dar clic en ingresar, pero acá es si usted requiere, ¿sí?, la medicina con la historia, debe adjuntar la historia clínica y la remisión de la fórmula. Aquí le da clic en examinar, debe tenerlos escaneados para que le autoricen estas autorizaciones de medicamentos. ¿Listo? Bueno, voy a volver acá y aquí donde dice consulta es aquellos procedimientos o medicamentos que están cubiertos y no cubiertos por el plan de beneficios en salud. Le voy a dar clic en ingresar, vamos a ver qué me sale. Aquí me sale la autorización de neurocirujano y electromiografía, dice que está en proceso de evaluación. Y las fechas donde yo he consultado, ¿sí?, donde me han remitido. Si tienen cuota modera ahora, si tengo saldos pendientes. Entonces miren que aquí sale todas las citas que tengo, que he tenido y las pendientes por cancelar. Listo. Entonces aquí sale la resonancia, consulta especialista del dolor. Bueno, ya ustedes aquí pueden descargar el documento si lo desean. Muy bien. Voy a regresar y vuelvo aquí donde dice, bueno, aquí también hay la transcribir incapacidad. Aquí usted puede ingresar la fecha de ingreso, la fecha de incapacidad, de ingreso por decir que fue hoy, y cuántos días de incapacidad y validar los datos. Y aquí el estado de las transcripciones, cómo se encuentra, si las han pagado o no. Bueno, aquí cambio de IPS, pero cambio de IPS en la atención. Si usted por decir en este momento está en el sector del centro, pero quiere que lo sigan atendiendo en Itagüí, usted aquí puede hacer el cambio. Ese video ya lo tenemos hecho en el canal. ¿Listo? Bueno, aquí actualización del documento de identidad en caso que lo tengas mal. Bueno, aquí los certificados de afiliación al plan de beneficios de salud. El certificado de pagos y estado de cuenta, certificado de retiro de EPS SURA para afiliarse a otra EPS subsidiado y el carnet de beneficio. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a otra vez a las autorizaciones de órdenes y servicios que nos faltó de esta. Son aquellos procedimientos o medicamentos que no están cubiertos por el plan de salud. Vamos a mirar. Bueno, y aquí debe de colocar el número MIPRES de la fórmula, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese es en el documento que le dieron de medicamentos adicionales MIPRES, aquí usted lo coloca y coloca consultar cómo está. Entonces, esa era la información que les quería brindar, que es muy fácil hacer todo desde acá, estar pendiente, ¿sí?, para las citas virtuales de medicina. Aquí por decir solicitud otras citas, aquí podemos asignar otra cita, vamos a mirar. Continuar, están las líneas también del COVID. Si tiene COVID, mire que aquí sale otra vez la cita, está la de neurocirugía, la asignación de citas en caso de que requiera otra vez la aquí que odontología. Bueno, en todo caso, usted mira acá lo pendiente y lo que puede realizar o no. Y consultar la disponibilidad de acuerdo a la cita que usted elija aquí.
Bueno, amigos, eso era todo. Espero que este video les haya servido mucho y recuerden que deben de asignar ¿qué? Deben de asignar la clave. ¿Sí? Bueno, aquí está el directorio médico también, los puntos de atención. Entonces, bueno, es muy fácil de manejar. Solo depende de que usted esté pendiente y también los medicamentos, inclusive también puedes ahí imprimir los medicamentos pendientes. Entonces, es sino que ingreses aquí también en autorizaciones. Perdón, en autorizaciones del afiliado. Bueno, aquí ya no me aparece. Ya me salí. Pero en autorizaciones del. Del afiliado. Ahí usted puede también imprimir la fórmula médica y la historia. Entonces, bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en citas, en otros institutos, aparte de Sura, no te va a aparecer aquí la historia. Entonces, por eso debe adjuntarla en autorizaciones médicas. Muchas bendiciones para todos y espero les haya servido muchísimo.